momento la banda está conformada por 35 alumnos. Son 35 alumnos inscritos de la Escuela de Música que se inscribieron específicamente a los programas de viento y percusión. Esos 35 alumnos, su gran mayoría, son estudiantes de la institución educativa Rafael Uribe Uribe. Y algunos son de la sección primaria, muy pocos. Dentro del grupo también hay personas que hacen esta labor musical como un hobby. Entre ellos hay una docente de la institución educativa y algunos estudiantes universitarios que están radicados en el municipio y que el tiempo libre, la buena utilización del tiempo libre, la están dedicando a hacer música. Mi nombre es Manuel Orrego Cardona. Mi nombre es David Mauricio. Mi nombre es Luisa Fernanda Romero. Y pertenecemos a la Escuela de Música del municipio de Valparaíso. Yo toco la percusión. Yo toco la tuba. Yo toco el clarinete. Sí, el evento va a ser esta semana. El evento se llama Semana Sinfónica Mayor. Por ejemplo, este año en la Semana Santa, la Escuela de Música se vinculará en los diferentes desfiles que se van a realizar y realizarán un concierto principal donde contaremos con 4 obras sinfónicas y una obra vocal. Ya he dicho anteriormente, vamos a empezar con una obra vocal, un fragmento de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven, La Oda a la Alegría, llamada popularmente. Luego vamos a hacer una primera intervención musical con una obra que se llama Hammerland, de un compositor neerlandés que se llama Jacob de Hand. Luego vamos a hacer un bloque de 2 obras, una llamada Hybrid Excursion, que es una obra en 2 movimientos del maestro Mark Williams, y luego una obra del también estadounidense Michael Green que se titula Sudeste de Broadway. Para finalizar vamos a tomar 2 movimientos de la pequeña suite para instrumentos de viento de un compositor colombiano, exactamente bogotano, que se llama Juan Antonio Cuellar. La obra se titula, los movimientos se titulan el primero Preludio y el tercer movimiento se titula Tarantela. Thank you.
se montarán cuatro obras como a Merlán. Por otra parte está el grupo vocal, de ellos hay dos estudiantes universitarios que también están radicados en el municipio y los otros son estudiantes de la institución educativa. En su gran mayoría el grupo es muy femenino, la mayoría de los integrantes son mujeres, pero la escuela de música cuenta alrededor de 70 estudiantes, semillero de vientos y percusión y una banda alterna, que es una banda que apenas está empezando, que cuenta con alrededor de 40 músicos. También se realizará un evento, será un canto que se llama Oda de la Alegría. Y demás grupos que tiene esta institución. Contamos con el apoyo también de un monitor, Uber Schneider González,
que es el apoyo principal para el profe. Soy el monitor de la Escuela de Música del municipio de Valparaíso. Ingresé a esta institución musical desde el año de 1999 con el maestro Argiro Arias Pérez. He pasado por diferentes procesos musicales con distintos directores que han habido en el municipio. Gracias a mi estudio y a mi dedicación me he consolidado como profesor. Ahora soy el monitor de la escuela. Soy, por decir, la mano derecha del director Gabriel Peña. La Escuela de Música, la Banda Sinfónica, lleva ya un proceso de un año con el profe Gabriel Peña. Él tiene continuidad este año, entonces es el proceso que hemos visto más avanzado. Thank you.
noche la Banda Sinfónica Juvenil del municipio de Valparaíso va a realizar el concierto de música sinfónica de la Semana Santa. Cada año la Escuela de Música, a través de la banda, ofrece un concierto conmemorativo a las festividades de la Semana Mayor. Este año tiene algo de especial porque es el primer año de trabajo de este grupo conmigo, entonces es como la parte en la que vamos a mostrar lo que hemos desarrollado en el año anterior de trabajo. Tiene una particularidad, es que el concierto se va a iniciar con un cuarteto vocal y un grupo de cámara. La música, aparte de ser un hobby, también puede ser una profesión, es una excelente profesión, lo digo yo como profesor, como músico, como alumno que soy de la escuela. Hemos tenido la experiencia de que algunos jóvenes nos han agradecido porque la música no solo les ha ayudado a ser mejores personas, sino a aprender y a desarrollarse en su estudio. Hablo de la matemática, la música tiene mucha matemática. Inconscientemente estamos tocando, estamos haciendo matemática al mismo tiempo. Entonces miramos que la música no es solo baile, no es solo diversión, también es matemática, es cultura, es todo lo relacionado con el arte. Bueno, la idea es que el repertorio que maneja la Banda Sinfónica Juvenil es un repertorio variado. Nos dedicamos en esta primera parte al repertorio sinfónico porque por la solemnidad que se maneja pues no íbamos a manejar ni repertorio colombiano ni repertorio folclórico. Las obras sí se van a poder utilizar en otros certámenes, en otros eventos, pero la idea es que no se queden, sino que se amplíe mucho más el repertorio, o sea que fuera de estas hayan muchas más. Lo que sí nos queda es que como las obras ya se están trabajando o están trabajadas para conciertos futuros, podemos retomar en menos tiempo estas obras y poderlas mostrar en otras localidades.